Hola, me llamo RodriGamer31 y hoy vamos a hacer un vídeo de Minecraft. Vamos a jugar, bueno, vamos a crear un nuevo mundo y vamos a jugar en supervivencia. El nombre voy a poner Mundo YouTube, por ejemplo. No, 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 esperar. Esperar. Mundo Rodri Gamer. Ahí nos falta el 31, que no se nos olvide. Vale, vamos a jugar en dificultad normal, por ejemplo, o difícil. Normal de momento. Mapa inicial, cofre de bonificación, no sé si ponerlo porque sería un poco rata, pero bueno, rata no, ¿sabes? Pero qué bueno. Bueno, vamos a crear el mundo, a ver dónde aparecemos. A mí me gusta aparecer en las aldeas o en algún sitio que no sean en islas porque me tengo que quedar solo o aparezco en el mar o lo que sea y no me gusta, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a esperar a que se cargue y vamos a jugar lo mejor que podamos. Vale, tenemos un mapa. Este sitio ya me gusta. Nos ha tocado un sitio bastante... Aquí es una aldea. Hay una casa por allí. Esperar, vamos a irnos. Tenemos un personaje un poco raro. Y ahora, por la gente que no lo sepa, se puede conseguir un gordo gratis de Star Wars por quien le guste en Minecraft. Pues sí, hay una aldea. Hemos tenido una suerte de verdad, chicos. Esto no le pasa a cualquiera, ¿eh? A cualquiera no le pasa. Esperar un momento. Vale, tenemos bastante cosas buenas. Esto aún no me lo pongo porque si me pego un golpe, aunque sea de caída, me doy cuenta, ¿sabes? Vale, tenemos una casa, tenemos pan, tenemos bastante lo necesario de momento. Podría ser nuestra casa, pero no sé, a lo mejor me creo una porque es que si no... Una vez tenía un mundo súper bueno que aparecía al lado de una aldea. Le robé todos los cofres a los aldeanos y luego al día siguiente había al menos. Y al tercer día ya no había nadie. Solo estaba el golem de hierro y luego también se fue. Yo ahí me quedé solo con una casa. Y bueno, viví genial, pero bueno. Estuve triste porque estaba solo. Vale. No le voy a intentar robar los cofres, solo le he robado uno a un aldeano. Intentaré no robar muchos porque luego pasa lo que pasa. Vale, esto no sé por qué está así. No me importa. Por aquí. Creo que vive aquí el aldeano que ha sonado. Tiene otro piso arriba. Ah, no, pero... Pensaba que tenía una trampa, me he cagado. Que estás ahí, rata. Mira, hay un golem de hierro, está allí. Voy a coger la paja. Que esto nos servirá para hacer más pan. Para hacer mucho pan. ¿Esto se puede romper? Sí. No, he roto el que no debía. Cogemos otro bloque. Gracias, aldeanos, por darme la comida. A ver... Un golem de hierro por allí. Vamos a ver el aldeano que estaba allí antes. Hostia, qué susto. Yo también tengo un garfio, señor. ¿Dónde va? Ah, ahora aparecen, ahora aparecen. Vale, ¿qué me das? Bueno, si no tengo nada, que me va a dar algo. Una vaquita. Vale, esto es la misma. Sí, es la misma casa que antes. Al aldeano, antes lo he visto por aquí, por esta casa. Estaba aquí mirándonos. Tiene aquí su cama, sus cosas. Puedo construir el pan. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Solo puedo hacer dos? Ah, no. Ya hacía yo. Ahora sí, hostia, podemos hacer un montón de pan, 60 y algo.
Pues perfecto. Así ya tenemos. Hay un gato por ahí. Tenemos ya un stock. Un stock o stack, o como se decía. No me acuerdo ahora. Creo que se decía un stack. De pan tenemos ahora. Tenemos otro, pero bueno, por el 4%. ¿Pero qué hace un gato? ¿Dónde está? Oigo algún gato, pero no lo veo. Hola, aldeano. ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Ay, que le he dado pan! A ver. Soy bueno, ¿eh? Soy bueno. Te voy a dar un poco más de pan. ¿Y qué gano con esto? Ah, es verdad que podía ganar esto. Bueno. No he perdido ni un poco de hambre, no sé. No, o sea que tengo comida y el corazón a tope. Vale. Hay muchas casas, pero no veo ningún cofre ahora. Como me han oído hablar, pues vete a saber. A lo mejor por eso ya no me. Uy, la no sé la de antes, ¿no? Es verdad que tengo semillas. Las vamos a volver a plantar. No vamos a ser malos. Nos están dejando comida. No vamos a ser malos con ellos. Que para una vez que nos dejan algo. Narices, se nos ha caído por acá. Me he caído. Aquí está la semilla. ¿Han caído aquí? ¿En serio? ¿Me lo dices en serio? ¿Que han caído aquí las semillas? Vale, que hay dos salmones. O eran salmones, o eso me acuerdo. O bacalao, no me acuerdo. Bacalao. Ya ven, ven para acá, que no te hago nada. Nos vamos a llevar al pequeño al grande. Y al grande. El grande da más. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sí, son lo mismo. Salmón crudo. Salmón, creo que lo he dicho. No, he dicho bacalao. Es que no me acuerdo ya. He hecho las dos cosas, pero no me acuerdo. Nos tenemos que quedar con una casa y una cama. Hemos aparecido un buen sitio porque para tener cama y eso es bueno. Que luego nos atacan zombies o lo que sea. Necesitamos un cofre. Me he tirado en un mal sitio. Oh, mira, un gatito. Me he tirado en un mal sitio porque ahora. Bueno. Uy. Vale, voy bajando, ¿eh? Vale, he bajado de buena manera. Vale, esto me gusta quedármelo. Las alfombras estas. Me las voy a quedar para mi casa. Que solo sean de. O sea, iba a decir de madera, solo sean marrones. Hola, ¿te gustan los pescaditos? Ven, ven, bonito. Te voy a dar pescado. ¿Te gusta el pescado? Bueno, no. No le gusta, por lo que veo. Hola, vaquita. No te hago nada porque eres muy buena. Para la que tenga hambre y no tenga comida, que tengo un montón. Sí, te mato, ¿eh? Lo siento, pero te tendré que matar. ¿Voy a meter el pescado? No. Vale, el golem de hierro, si lo pego, me va a querer matar, me va a dar atún. O sea, no quiero pelearme con Zael. Llevamos más alfombras. Hay un aldeano por allí. Había algo por allí. ¡Oh, otro cofre! Pensaba que era el de antes. Es lo mismo que tengo ahí abajo. Tengo lo mismo, por si me gasta una cosa. Pero pantalones no tengo. No, pantalones no. ¿Qué era? Tengo esto. Ah, el casco. No, el casco también. Casco. Túnica, esto. Ah, las botas aquí. Mejor jugando a Minecraft, pero un poco raro, ¿no? No, no me lleva a la otra. Ay, que me la he dejado aquí. Se me ha quedado aquí flotando. Que he mirado mi inventario y no encontraba nada. Estoy en un buen sitio. Esto es la sabana, creo. Estoy en un sitio un poco caluroso. Si lo miras por una parte. Intentamos coger toda la comida que podamos y la vamos a devolver también. Ay, perdonen si les chafo los cultivos, pero es que necesitaba pasar. No llegaba, señores. Vale, de momento no se me ha acabado ni la, o sea, ni la vida, iba a decir. La vida no creo, si no se me gasta la comida, no se me gasta la vida. Lo que iba a decir era la comida. Vale, ¿quieres cuero? Y me das una esmeralda. Ay, sí, una esmeralda. Lo siento, vaquita, te necesito.
¿Te gustaba esto? ¿Qué era lo que te gustaba? Las semillas no eran, ¿qué era? Ah, sí, el trigo. El trigo les gusta. Ven, vaquita, tengo trigo. Mira cómo viene, mira cómo viene. Ah, mira, ahí hay otra vaca, perfecto. Vamos a tener ya tres vacas. En el otro mapa que os he dicho que les robé los cofres a los aldeanos, que me quedé solo allí en la aldea. Vale, las dos están abajo. Toma. Una vaquita pequeñita, bien. Venir todos, va. La otra también. Venir. Venir, que os quiero llevar a casa. Sabéis subir, ¿no? Supongo. La pequeñita que se os muere. Que se muere la vaca pequeña. No, no, no. Yo, ahora que me meto yo aquí. No, no, no. Que se os va a morir, de verdad. Ahora hay cuatro, a ver. Ay, 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 ay. Venir para aquí que nos van a matar. Ah, oh, esta es otra, una casa grande. Venir todas, las tres. Como mínimo habían tres. Venir. Para la casa. Entrar. Estáis muy gorditas. ¿Sabéis entrar? La pequeña entra, vosotros no. Esto no sé, necesito un pico, me da miedo. No lo quiero romper. Vale, tenemos ya seis vacas, creo. Otra vaca. Con lo que queda me haré pan. Bueno, ahora no puedo. Va a seguirme, que va a venir otro zombie de estos. Nos va a matar. A ver, entrar a casa, por favor, venir, que en esta casa sí que cabéis. La puerta se la rompo. Ay, no, que es. No, que viene un zombie, rompe, rompe, rompe. Vale. Ay, que está aquí el zombie. Vete, vete, como está el agua, como está el agua. Vale, una vaca ha entrado, necesitamos dos más. No, no, todas, todas, todas para dentro. Venid, vacas. Vete. Todas venir, entrar. Entrar, entrar, entrar. Va, va, quedan para aquí. Entrar, ahora la quedan para la casa, entrar, todas. Voy a dejar aquí encerradas, pero. Entra, va. Tira para acá, tira para acá, tira para acá, tira para acá. Ven, entra, eso es. Ven, ven. No, es que está el ahogado aquí. ¡Vete! Pero, ¿sabéis pasar, vacas? Tendré que poner un suelo, de verdad. ¿Me estáis diciendo en serio que si no os pongo un suelo no vais a poder pasar? No, ahí no rompo. Otra vez el zombie. ¡No! ¡Ay! ¡Prima! Me cago. No, lo siento, vaquita. Ven para acá. Ven para acá, ven para aquí. Me cago en el zombie. ¡Muérete ya! Esto es invencible, parecía, ¿eh? Va a entrar. Os cuesta la vida entrar, de verdad. Seguirme para acá, a ver. Bueno, no, que aquella casa ya la he roto por algo. Va a entrar. Vale, dos. Apártate, vaca. Va, entra tú. Ven para acá. Pasa, sube. Salta, que tú sé que tú saltas. Y a estas dos les hago aquí una barde, una subida. Venir. Pues ahí, venir, venir, entrar. Va, ahora, ahora, ahora. Entrar todas. Va, me faltan. Tres o dos. Entrar. Falta otra. Pequeñita. Sube, va. Sube. Salta, salta, salta. Salta. No. No. Esperar, vacas, que esta se ha quedado pesca.
Vale, métete. Ven, 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 ven. Vaquita. Ya voy. Ven, sube. Sube, salta. Salta. Ven, salta. Pero ven de verdad, que te cuesta la vida. Ah, ven, bien. Ahora ya ha entrado la vaca. Entrar todas. Todas las vacas para acá. Falta. No, ya son estas, son estas, son estas. No, no, tenemos aquí el trigo. Vale, hay Endermans, no me gusta. A ver, la puerta. Vamos a poner la puerta y la madera. Vacas. No, no, tú te quedas ahí. Quedáis todas las vaquitas ahí. Me ha costado la vida meteros ahí. Para que ahora os salgáis, ¿no? Como que está lejos. Ya es de día. Bien. Vamos a ver cómo están las vaquitas. No me gusta que haya agua aquí. Me lo fastidia todo. ¿Es aquí donde salía todo el agua? De allí. ¡Ay! Llega. Vale, ya se ha vaciado. Vale, menos mal. Antes, lo que me ha costado meter las vacas y podía hacer esto más fácil. Dentro. Pepe, pepe. Ay, que se me buguea la cámara. ¿Qué hago? A ver. Y aquí nos despedimos. Así que, adiós.